el Centro Clotet, una institución especializada en atención a personas con discapacidad auditiva, se dedica a brindar educación primaria, secundaria y preparatoria, así como lenguaje de señas mexicano a jóvenes de bajos recursos, para mejorar su vida incorporándolos de manera productiva a la sociedad. Para los sordos, el español escrito es una segunda lengua, por lo que se trata de una educación bilingüe, ya que la diferencia de esta y su lengua materna, la lengua de señas, es totalmente distinta. Por ello, requieren aprender y capacitarse, lo que es complicado debido a que el nivel académico de la mayoría de la comunidad de sordos apenas llega a la preparatoria. Tal es el caso de Aranza, de 21 años, sorda de nacimiento, quien se apoya en Evelyn Vidaña como intérprete. A veces reviso también redes sociales, WhatsApp, Instagram, Facebook, para aprender algunas cosas o informarme de lo que pasa. Es como parte de mi esfuerzo, buscar en medios de internet, revisar qué es lo que sucede, los cuidados que puedo llegar a tener, también para comunicarme con algunos conocidos, o algunos maestros, amigos. Y nada más. Y ahí es como me entero de algunas formas o algunos consejos que los mismos amigos míos me dan, que son sordos, y pues te señalan ciertas cosas para que pues uno pueda entenderlo de manera más clara, y todo es en la lengua de señas. Es solamente ver para aprender y entender y hacer mejor las cosas. Y creo que esa es parte de la responsabilidad dentro de Clotet, y es algo que Fito siempre nos ha aconsejado y nos ha apoyado, que es el director de la escuela. Y nos apoya mucho para darnos cuenta de muchas cosas importantes. Entre ellos, los intérpretes no son necesarios. El lenguaje de señas es suficiente para conversar sobre su día a día, sus clases, sus maestros y compartir sus experiencias y aventuras. Afuera la situación es otra, y un intérprete hace la diferencia para ser alguien, para estudiar, para poder aspirar a un mejor nivel y calidad de vida. Al igual que Aranza, Fernando, de 18 años, señala que lo más importante para ellos es encontrar la forma de comunicarse con los demás. Sí, creo que hay apoyo porque hay maestros que nos enseñan muy bien. Por ejemplo, aquí en Clotet yo no tengo esa limitante. Cuando yo entré a Clotet todo era con lengua de señas, teníamos distintas materias, y entonces fue cuando yo vi otro panorama. Yo nunca vi discriminación, al contrario, me animaron como alumno para seguir esforzándome, para seguir superándome y lograr lo que yo quería. Yo en un futuro, en una universidad, bueno, yo estoy pensando que sí quiero, sí me gustaría, porque quiero trabajar. Me gustaría en algo sobre dibujo. No sé si se me vaya a ser fácil o difícil para aprenderlo, pero espero que lo pueda lograr. Estoy todavía con la duda.